tenim el plaer de compartir aquesta presentació amb Gonzalo Wilhelmi, doctor en història contemporània i bueno, que sobretot és un dels historiadors que fa història des de l'actualitat, no? Que bueno, trobem també doncs, que hi ha moltes historiadores que no treballen, no? Sobre aquest període. I bueno, el Gonzalo també, perquè l'ubiqueu una mica, ha treballat doncs, en hostaleria, també ha treballat al ferrocarril i ha estat i segueix sent delegat sindical. També volíem doncs, posar-vos una mica en valor la seva producció literària, per qui no el coneixeu. Ell ha publicat diversos llibres sobre, doncs, des del moviment autònom i llibertari a Madrid, no? Sobre les víctimes de violència política estatal en la transició. També és autor del documental Ojos que no ven sobre les víctimes del feixisme a Espanya des del 75. I també va escriure un molt bon llibre que es diu Romper el consenso, on s'estudia doncs, els diferents grups d'esquerres, a les organitzacions antifranquistes, des del moviment obrer, el moviment pacifista, el moviment veïnal, el moviment feminista. I el seu darrer llibre, que és aquest que ens convoca aquí, d'alguna doncs, manera ens explica la història dels sindicats durant la transició, no? Amb els seus consegüents governs des de Felipe González, José María Aznar, passant per les diferents etapes, no? Des de la reconversió industrial, l'estat del benestar, la integració a la Unió Europea, tota la situació i l'impacte de les polítiques econòmiques neoliberals i la desregulació laboral. I creiem, des de la Comissió de Continguts, doncs, que és una obra essencial per entendre el polèmic i canviar en paper dels sindicats. No? Ja veureu que Gonzalo fa una categorització i una tipologia doncs, dels diferents sindicats i que, bueno, que ens ajuda a tenir com aquest ecosistema, no? I tot l'avenç i el paper com va canviant dins del sindicalisme en la construcció d'aquesta Espanya democràtica. També volíem posar en valor l'exercici que fa Gonzalo en aquest llibre per la falta, no? de historiografia sobre el paper dels sindicats. Probablement, i aquí també bueno, és una hipòtesi del llibre, el Gonzalo ens ho explicarà, no per falta de rellevància o de contribució d'aquest sindicat, sinó segurament per falta de centralitat a nivell hegemònic i cultural potser del moviment obrer. No? I ho llancem també com una possible pregunta per desenvolupar posteriori. I bueno, això des de la Comissió de Continguts ens sembla una obra doncs, molt necessària, que parla també des d'una perspectiva diguéssim, posant en valor doncs, el paper de les persones que contribueixen amb la seva força de treball i també té una mirada doncs, diguéssim, de posar en valor el treball de cures, el treball domèstic, el treball reproductiu no remunerat, no? Encarnat especialment per dones. I res, doncs, sense més dilació, gràcies Gonzalo per estar aquí, per posar a disposició el teu coneixement i et dono pas. Moltes gràcies, Laura, d'aquesta presentació tan amable. Moltes gràcies per la vostra, a tothom per la vostra assistència. Moltes gràcies a la Confederació General del Treball de Catalunya per l'organització d'aquesta escoleta d'estiu. Soc força content d'estar aquí avui, com dir l'obrim pas, amb la il·lusió del primer dia, amb la gent que t'estima, i això és compartir. El nivell de les presentacions, de los debates d'ayer, ha sido muy potente, para mí ha sido muy enriquecedor. La charla, el debate con Pepe, la charla con los compañeros de comunicación, a ver si estamos a la altura. Entonces, nada, os voy a presentar un poco, un recorrido así rapidito sobre la historia del movimiento obrero, de los sindicatos en España, desde que lo dejó Pepe precisamente. Pepe ayer habló de los años 60, de la transición, sabéis que acabó aquí en España en el año 82, pues desde el 82, que entra el gobierno del PSOE de Felipe González, hasta hoy, pues vamos a ver una evolución, las cuestiones más relevantes, y luego plantear unas preguntas para que resolvamos entre todos y todas y para que debatamos, porque esto son ciencias sociales, aquí no hay una verdad, digamos, como las ciencias naturales, que hay una demostración matemática, aquí generalmente hay distintas explicaciones de los procesos, de las causas, de las consecuencias, entonces no os cortéis, que aquí no voy a echar el rollo, pero que si hay algo que no veis o que tenéis una explicación alternativa, pues no os cortéis porque seguramente tendréis parte de razón o toda la razón y el conocimiento histórico se hace colectivo. No hay aquí unos grandes estudiosos de la universidad que nos explican aquí qué es lo que se hace, sino que esto es digamos, una construcción colectiva. La realidad sindical en España está muy fragmentada. Desde el final de la transición, porque en la transición hubo otros debates sobre el asambleísmo, el consejismo, que trató Pepe ayer un poco, el sindicato único, pero bueno, todo eso ya cuando acaba la transición se clausura esas posibilidades y lo que tenemos hoy pues, es la herencia de lo que se montó en los 80. ¿No? Y fundamentalmente hay dos modelos sindicales en España que se han mantenido hasta hoy y que son dos modelos muy asentados. El sindicalismo de gestión y servicios laborales y el sindicalismo de participación y movilización.
El sindicalismo de gestión y servicios lo representa fundamentalmente OGT, lo representa también la USO, que es un sindicato más pequeñito, pero también es un sindicato muy de servicios, y una parte de Comisiones Obreras. Este es el sindicalismo de, que no es un invento de ninguna cúpula, ¿eh? O sea, que es que esto hay una parte de la clase trabajadora que es que se identifica con esto. Y este es el sindicalismo de no querer participar, de no querer libre, de no querer huelgas, de querer que tú eliges a una persona cada 4 años y que te resuelva los problemas y tú no quieres líos y ya está. Ese es el sindicalismo de gestión y de servicios, y además que tienen servicios laborales, que te den tu abogado, que te haga las reclamaciones, pero tú no quieres líos. Y luego tenemos el sindicalismo de participación y movilización, que es el sindicalismo que es con el que se identifica tradicionalmente el anarcosindicalismo, pero no solo, también hay otras tradiciones que parten de ahí, y es el sindicalismo que entiende que si tú no participas, pues aquí no se cambia nada, y por mucho que elijas a las mejores o a los mejores, si no hay un trabajo diario y tu participación directa, que es un esfuerzo, pero sin eso no hay ni cambio sindical, ni cambio social, ni cambio político, ni nada, ¿no? Y como veis, este espacio está muy fragmentado, porque hay una parte de Comisiones Obreras en algunos territorios, en algunas empresas, en algunos sectores, que apuestan por este tipo de sindicalismo. De hecho, cuando Comisiones Obreras en esos sectores, en esas empresas, en esos territorios, hace sindicalismo de participación y movilización, pues el resto de sindicatos tenemos muy difícil entrar porque ese espacio está cubierto. Pero hay otros sitios donde no, donde Comisiones, por eso está en medio ahí, ¿no? Pues hace el sindicalismo de gestión y servicios. Y ahí sí que hay oportunidad para conectar con esa parte de la clase trabajadora que quiere participar para mejorar las cosas, ¿no? Y entonces ahí, bueno, la referencia a nivel estatal de toda España es la CGT, y ese yo creo que es el valor que aportamos como central sindical, porque el sindicalismo en España también es muy local, es muy de empresa, es relativamente sencillo hacer acción sindical en una empresa, los pequeños problemas de que te represalien, te despidan, te acosen, esas cosas, ¿no? Pero digamos que ahí es un nivel de dificultad, ¿no? Pero luego ya cuando intentas hacer una coordinación territorial es mucho más complicado. Cuando intentas salir de tu sector y poner de acuerdo a personas trabajadoras de distintos sectores es más complicado. Y cuando intentas hacerlo a nivel de toda España ya es dificilísimo. Por eso tienen tanta importancia Comisiones y UGT, porque eso sí lo han conseguido. Y el resto, pues, hacemos lo que podemos, ¿no? Entonces, CGT es la principal referencia de ámbito español, pero CGT, bueno, UGT tiene 1 millón de afiliados, Comisiones tiene 1 millón de afiliados, la USO tiene 110.000, 120.000 afiliados, y la CGT tenemos, decimos que tenemos 100.000, pero en realidad tenemos más cerca de 60.000 que de 100.000. Que está fenomenal, porque no es sencillo, porque esto es David contra Goliat, somos lo que somos y ya está. Y bueno, somos de Cataluña, los propios de Cataluña decir somos fuerza creciente, claro que sí, pero tenemos que crecer muchísimo más. Sobre todo fuerza de Cataluña, que no aprendemos tan rápido, ¿no? Es la CGT en el ámbito de toda España. Luego está la CNT, que tiene también la misma potencia, digamos, en el modelo, que es para todo el territorio, pero bueno, pues es algo más pequeña, más militante quizá, pero conecta con menos sectores de trabajadores. Pero luego el sindicalismo de participación y movilización en el País Vasco, por ejemplo, es mayoritario. ELA tiene 100.000 afiliados, el AB tiene 40.000 afiliados. Para una población de 3 millones, pues es como si tuviera comisión, es como si tuvieran 1,5 millones en toda España. Entonces, son sindicatos muy potentes, cada uno con su visión, su proyecto nacionalista, totalmente legítimo, ¿no? Pero, bueno, cada uno con su, pero de participación y movilización, sin duda. ELA, lo comentábamos antes, con un modelo sindical muy parecido al de la CNT, de poco comité de empresa, mucha sección sindical, caja de resistencia para hacer huelgas largas, bueno, pues es un modelo cosas que aprender. En Galicia, la CIGA tiene 40.000 afiliados también, es un sindicato, es el primer sindicato en representación y en afiliación en Galicia, y también es un sindicato de participación y movilización. En Canarias, el sindical Canaria no tiene tanta, pero últimamente está aglutinando sectores que son debajo de Comisiones y está creciendo mucho. La corriente sindical de izquierdas en Asturias, fundamentalmente en Sixón, pero intenta expandirse a toda Asturias, es menos. Tiene menos fuerza organizativa, pero mucha fuerza movilizadora. Y el Sindicato Labrego Galego también tiene relevancia en Galicia, y el Sindicato de Obreros del Campo, hoy Sindicato Andaluz de Trabajadores, bueno, es un modelo también interesante para aprender, porque es un modelo más de movimiento social que de sindicato de afiliación. Tiene muy poquitos representantes, muy poquitos delegados electos, pero mucha capacidad de movilización, sobre todo en los pueblos contrarios, ¿no?
Y esto es el sindicalismo de clase, que puede ser de gestión y, de gestión y servicios como el de UGT y comisiones, o de participación y movilización. Pero este es el de clase, el que busca mejoras para toda la clase trabajadora, no solo para una profesión, para un sector. Porque luego tenemos el sindicalismo corporativo, que busca mejoras para un colectivo concreto, desentendiéndose del resto y a veces incluso yendo en contra del resto. Por ejemplo, el CESIF y los funcionarios. El sindicato de funcionarios, CESIF. O AMPE, del ámbito de la enseñanza primaria y secundaria. Ahí puede haber sindicalismo corporativo de gestión y servicios, por ejemplo, CESIF y AMPE, pero también puede haber sindicalismo corporativo de movilización. Tenemos ejemplos, tenemos a SATSE, de enfermeras, que el sindicato SATSE solo busca la mejora de las enfermeras, pero se moviliza y defiende la sanidad pública, las cosas como son, pero son corporativos. El SEMAF, es el sindicato de maquinistas ferroviarios, hace unas huelgas. Ya nos gustaría a los demás ferroviarios tener la capacidad de movilización que tienen ellos, pero generalmente son huelgas para hacer el mal, para conseguir mejoras para un colectivo, muchas veces perjudicando incluso a los miembros de su colectivo que acaban de entrar. Es decir, para conseguir mejoras para los que tienen ya antigüedad y los que entran nuevos estén en condiciones inferiores. Pero es un sindicato de movilización. Y luego tenemos ahí abajo el otro tipo de sindicalismo, que es el sindicalismo amarillo. Este es el sindicalismo que controla las empresas. En el sector de la hostelería, en el comercio, está CETICO, que es un sindicato que montó la patronal del Corte Inglés y es que lo dirige la dirección de la empresa. O sea, cuando tú entras a trabajar en el Carrefour o en el Grupo Bits, tienes la carta de afiliación a CETICO encima de la mesa y si no firmas, no entras. Y luego se encargan de cobrarte ese clientelismo. Son sindicatos que no hacen huelgas. Están dirigidos por las empresas y que incluso cuando se movilizan contra las convocatorias de huelga de sindicatos de clase. Sobre todo CETICO, en algunas empresas de metal, de automoción, hay sindicatos propios, en algunas industrias también. Me parece entender, creo que a la compañera, claro, efectivamente. Es que hay algunos sindicatos, que no voy a decir el nombre, que son de clase, pero que a veces hacen de sindicatos amarillos. Puede ser, en algunos casos. Pero ahí, digamos, es el modelo de UGT, que es un modelo curioso, y es, puede ser que en una empresa la actividad sindical sea más cerca del sindicalismo amarillo que del sindicalismo de clase, porque está muy próximo a la dirección, porque hace más prácticas clientelares, pero luego en el ámbito confederal, en el ámbito español, es un general, es un sindicato de clase que hace huelgas generales, incluso huelgas generales políticas contra la guerra. Entonces, bueno, pues es la relación ambivalente que tiene la UGT. Y yo insisto también, porque esto a veces no lo tenemos en cuenta lo suficiente, es que esto no es que se lo haya inventado ninguna cúpula, es que esto es lo que pide una parte de la clase trabajadora. Y si queremos cambiar eso, pues tendremos que convencer a esa parte de la clase trabajadora de que ese modelo es una ruina y que no vale para nada más que para hacer el mal, ¿no? Pero no es que a nadie le obligan a hacer ese sindicalismo, ¿no? Ayer se tocó el tema del feminismo, tocarlo los compis de comunicación, la parte del feminismo y el sindicalismo de clase. Creo que esto es muy importante, porque claro, decían, no, es que ahora la ultraderecha y la derecha dicen que sí, que lo del feminismo, bueno, que sí, que no molesta, que no les importa. Claro, hace 10 años el feminismo era el enemigo abatido, ahora ya, cuando el movimiento feminista ha subido tanto, pues ya no se atreven a decir eso, entonces dicen, bueno, el feminismo no nos importa. Pero no es que no nos importe. Es que, y que lo dejemos estar ahí, es que sin incorporar el feminismo al sindicalismo no es sindicalismo de clase. El sindicalismo es otra cosa, pero no es de clase. Porque eso de la clase obrera, que eran todos los señores ahí en las fábricas con sus cascos y tal, eso nunca ha sido así. No es que ahora no sea así, nunca ha sido así. La clase trabajadora siempre ha sido plural y heterogénea. Siempre ha habido ese sector industrial, pero siempre han estado las mujeres que trabajaban en casa muchas veces más horas que los hombres sin recibir salario. Quienes trabajaban en negro, quienes trabajaban sin papeles desde los años 90, cuando empezó a llegar la inmigración, quienes trabajan en los servicios, quienes trabajan en la industria, quienes trabajan con contrato a tiempo parcial, de contrato temporal. Bueno, entonces, ¿cuál es el sindicalismo de clase? ¿Cuál es el sentido? Buscar la mejora de todas y todos, pero especialmente de quien peor está. Y como da la casualidad de que las mujeres están bastante peor que los hombres, en cuanto a derechos, pues entonces no puedes hacer un sindicalismo de clase que no tenga en cuenta esa realidad, porque quienes primero tienen que mejorar es quien peor está, es decir, las mujeres que tienen más paro, más precariedad, trabajan más horas en casa cuidando, tienen menos posibilidades de promoción profesional, sufren acoso sexual,
acoso laboral. Entonces, eso es lo que hay que integrar en el sindicalismo, y si no, no será de clase, será otra cosa. Pero bueno, pues cada uno llega hasta donde llega, pero de clase tiene que ser feminista. Y además hay otro mito también, que es que no, que el sindicalismo es cosa de hombres, porque las grandes luchas de los mineros, los trabajadores de astilleros, los del metal, tal, siempre ha sido de hombres. Y eso es un mito, más que una realidad, porque en realidad las mujeres, claro, es que ha habido sectores donde a las mujeres no se les ha dejado entrar a trabajar. La minería, la gran industria, donde tiene muchos problemas. Pero en aquellos sitios donde las mujeres han podido acceder al empleo, han luchado más que los hombres. Han estado al frente de todas las luchas. Y han sido más solidarias. Porque desde los años 50, desde los años más duros de la dictadura fascista, cuando había una huelga en un sector masculino, las mujeres apoyaban siempre, siempre. En los piquetes, organizando la solidaridad, haciendo cosas que no se pueden decir porque el sector se está grabando, pues todo eso, ¿no? Y cuando había una huelga en fábricas de mujeres, de conservas, de componentes electrónicos, textiles, donde las mujeres se las dejaban entrar a curar, los hombres no apoyaban. Apoyaba a la minoría más militante, pero los hombres en general no. Por eso quien hacía y quien sigue haciendo el sindicalismo más de clase, pues son las mujeres feministas. Y un ejemplo de esto lo tenemos aquí muy cerquita, en Barcelona. A finales de los 80, en la fábrica Jagger Ibérica de componentes para automoción, había una situación de discriminación en la que, bueno, había 300 hombres más o menos, 300 mujeres en la plantilla, y las mujeres cobraban menos haciendo el mismo trabajo. Y el comité de empresa era de mujeres, de Comisiones Obreras, liderado por Tania Mercader, que es esta compañera que se ve ahí con el megáfono, ¿no? Y claro, y año tras año, cuando negociaban el convenio, las compañeras decían, oye, vamos a igualar los salarios. Y los hombres decían, no, 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 porque vamos a conseguir mejoras para todos, porque si solo conseguís mejoras para vosotras, nosotros no mejoramos, vamos a conseguir mejoras para todos, ¿no? Año tras año, claro, hicieron la huelga de mujeres, y los hombres no fueron a la huelga. Y luego sí, cuenta la leyenda que cuando ganaron la huelga y consiguieron la equiparación salarial, las aplaudieron y tal, y no sé qué. Y dices, ostras, ¿quién está haciendo sindicalismo de clase? ¿Quién está haciendo el sector? Y esto no puede ser, ¿no? Entonces, por eso el feminismo es fundamental para el sindicalismo de clase. No es que se pueda aceptar o no, es que si no, no, es otra cosa. De ahí, en los 80 y los 90, quien primero introdujo el feminismo en la acción sindical fue Comisiones Obreras, las cosas como son, porque eran muchas mujeres que venían del movimiento feminista de los 70, y introdujeron las secretarías de la mujer y todas las reivindicaciones del movimiento feminista, el derecho al aborto, la libertad sexual, la violencia de género, todo eso. Y después fuimos el resto de sindicatos. Tenéis un poco de... Bueno, y aquí en la CGT, pues nos gusta a veces decir unas cosas, pero el feminismo no ha entrado de forma sencilla. Ha habido un color así como... voy a contar, que no sepan. El diálogo social, ¿no? Digamos, el diálogo social tiene muy mala fama también en la CGT, porque a veces, bueno, porque se asocia con la participación exclusiva de Comisiones y de UGT, y los resultados han sido los que han sido, y eso no se puede negar, ¿no? Pero, digamos, a nivel general, el diálogo social es una dimensión más de la actividad sindical. Tenemos la negociación colectiva en las empresas, donde se negocian los convenios, donde se intenta parar los abusos, se intenta conseguir que los derechos que están reconocidos se pongan en práctica. Y luego está el diálogo social, en el que se discuten las cuestiones generales. La protección al desempleo, las ayudas a las familias, el estatuto de las personas trabajadoras, la ley de prevención de riesgos laborales, todo eso, ¿no? Eso son leyes generales. Leyes generales que además las competencias son estatales, de toda España. Competencias autonómicas hay poquísimas, y luego podemos dar una vuelta si queréis. Y precisamente por esto, se me olvidó comentarlo aquí, el papel de la CGT es muy importante, porque si queremos intervenir en las cuestiones generales, tiene que ser en el ámbito de toda España, porque las competencias están ahí. Y ahí es donde CGT, igual no somos el sindicato más grande del modelo de participación y movilización, pero somos desde luego el que tiene más capacidad de aglutinar y de coordinar en todo el país. Y yo creo que aquí el ejemplo... y el ejemplo a seguir es el de la tabla sindical. Aquí en la CGT de Cataluña ha conseguido una unidad, una dinámica de coordinación con buena parte del sindicalismo de participación y movilización. Y yo creo que ese es el camino.
¿Qué pasa? Que el dentro de España es mucho más difícil porque, como veis aquí, ya no es, es más complicado, porque ya no es sindicatos parecidos en el mismo ámbito. Un sindicato mediano como nosotros, nosotras en toda España, dos sindicatos superpotentes en el País Vasco, un sindicato superpotente en Galicia, la intersindical, que tiene su propia dinámica, en fin, más complicado, ¿no? Ese es el reto, pero yo creo que la tabla sindical es, un, es de las cosas más bonitas que ha hecho la CGT y yo creo que marca el camino. Y recuperamos esto del diálogo social. ¿Cuál ha sido la dinámica del diálogo social? En cuatro ideas básicas, ya lo vemos en el flujo temporal. Hasta 1990, es decir, desde el 82 que entra el PSOE, hasta la huelga general del 14 del 88, que las más veteranas recordaréis, igual habéis leído, habéis visto imágenes, ¿no? Ahí, digamos, las reivindicaciones sindicales eran para mejorar, eran para avanzar. Se pedía negociación colectiva, acabar con el despido libre, política industrial, que los sindicatos participaran en la definición de la política económica a través del Consejo Económico y Social o de otro organismo que se creara. Eso era para avanzar. A partir del año 90, Comisiones y UGT deciden que no va a haber más movilización general de continuo. Luego podemos valorar si os interesa ese debate que hubo y las razones que les llevaron a hacer eso, y que va a haber movilización, porque de hecho desde el 90 ha habido 10 o 12 huelgas generales, pero son ya defensivas, son ya en plan de que cuando te hacen un recorte te mueves una vez, y si te sale todo bien, te quedas como estabas, y si te sale un poquito mal, vas hacia abajo, y vas hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, y así 30 años hemos llegado hasta donde estamos. Han sido reacios a mantener la movilización en el tiempo, Comisiones y UGT, porque digamos esto, es mi opinión, igual lo que es de otra forma, pero digamos, la radicalidad de un sindicato y de una acción sindical no está en la contundencia de los medios que usas, no está en quemar más cosas o menos cosas, está en cuánto consigues activar la participación de la gente y cuánto consigues mantener la lucha. Tampoco está en lo avanzado de tus reivindicaciones, porque claro, todos sabéis que entras a la negociación colectiva y tú puedes pedir lo que quieras, que eso no hay límite. Y no es más radical el que más pide, es más radical el que consigue activar a la gente para que defienda lo que ha pedido hasta el final. Y si es un año de movilización, pues un año de movilización. Pero eso te compromete con lo que tú reclamas. Y eso es la radicalidad. Y si hay, a veces hay que quemar mucho, a veces hay que quemar poco, a veces no hay que quemar nada. Esos son medios. La radicalidad está ahí, en mantener la movilización, porque lo contrario es un paripé. Es decir, uy, el gobierno, anda, que nos han hecho, el gobierno, la patronal, nos han hecho una reforma laboral, pues nos lo han quitado todo. Venga, huelga general, vale. No, la huelga general, la patronal y el gobierno no les hacen ni maldita la gracia, pero aguantan. ¿Y después qué? ¿Ya se acabó? Pues no, negocio, ¿no? Pues es buscar una alternativa a eso. Que Comisiones y UGT han sido reacios hasta el año 2010, que luego lo veremos, en un contexto dificilísimo y es muy interesante analizarlo. Sin embargo, los sindicatos de participación y movilización sí que han apostado por eso. Lo que pasa es que CGT tenemos la fuerza que tenemos y ELA, la CICA, tiene muchísima fuerza, pero solo en sus territorios. Y eso es otra cosa que se ha comprobado en los últimos años. Tú puedes hacer una movilización en el País Vasco tremenda y mantenida en el tiempo, pero con eso no es suficiente para que un gobierno en toda España modifique el estatuto de los trabajadores a nuestro favor. Eso lo aguanta bien el gobierno. Lo que no aguanta es una movilización mantenida en todo el país durante mucho tiempo, eso no. Pero en un territorio es capaz de aguantar. Y las prioridades en el diálogo, en la negociación, esto es, ha sido por este orden: empleo, protección social y reducción de la precariedad. El empleo, con todos los problemas que planteaba Pepe, con buenísimo criterio ayer, es decir, los sindicatos y la CGT también, defendemos lo primero del empleo, lo primero del empleo, lo primero del empleo. Pero claro, igual tenemos que reflexionar sobre qué es lo que estamos produciendo con nuestro empleo, porque hay empleos que son socialmente útiles y hay empleos que ojalá no existieran, porque lo que haces es daño en la sociedad. Incluso en el empleo público, en el ferrocarril, por ejemplo, claro, podemos pedir empleo público en el ferrocarril, fenomenal, es muy necesario. ¿El empleo público en el ferrocarril para qué? Para hacer trenes de lujo que desvertebran el territorio, tienen muchísimo impacto ecológico y solo pueden hacer una minoría, como el AVE, o para hacer un tren social, popular, sostenible, como la red convencional y la red de cercanías. Pues ese es el centro del debate. En la sanidad, en la enseñanza, en los servicios sociales, en el metal, en la automoción, en todos los sectores, ¿no? Es verdad que esto es un movidón, porque si ya nos cuesta mantener el empleo cuando nos hacen un ERE, pues ya si encima te empiezas a decir, bueno, estos empleos sí, estos empleos no, esto está...
pues es difícil, pero bueno, ese es el reto, ¿no? Nosotros no somos un sindicato para conseguir solo mejoras salariales, somos un sindicato para cambiarlo todo, para acabar con el capitalismo, para acabar con el patriarcado. Entonces, tenemos que ser ambiciosos, ¿no? Esta es la evolución de los derechos laborales y sociales, desde que acaba la transición en el 82 hasta prácticamente hoy, ¿no? Entonces, esto es orientativo, ¿eh? No es que yo haya hecho una medición, esto es para tener una idea general de cuando se mejora, que va para arriba, y cuando empeoramos, que vamos para abajo, ¿eh? No hay más. Pero aquí abajo tenemos las fases. Hay fases que se ven en color morado de alta movilización, entendida por movilización continuada en el tiempo, fundamentalmente de Comisiones y UGT. Fases en verde de baja movilización, movilización esporádica, que pueden ser huelgas generales, pero esporádicas, también de Comisiones y UGT. Y luego, en rojo, un periodo maravilloso que ha sido de alta movilización, en la que el liderazgo no ha sido de Comisiones y UGT, sino que ha sido de CGT y otras organizaciones, ¿no? Que ha sido lo de las marchas de la dignidad, las últimas huelgas generales, a partir del 14, ¿no? 2014. Y ahí veis la relación entre cómo suben y bajan los derechos laborales en función de cómo se aprieta en el ámbito general, cómo es la movilización. Y luego también, por memoria, para centrarnos, los periodos son del 82 al 96, gobernó el PSOE, Felipe González, del 96 al 2004, gobernó el Partido Popular, José María Aznar, del 2004 al 2010, volvió a gobernar el PSOE con José Luis Rodríguez Zapatero, y del 2010 al 2018, si mal no recuerdo, el PP otra vez con Mariano Rajoy, ¿no? Entonces, estos son digamos, la evolución de los gobiernos. Los ciclos de movilización, del 82 al 89, lo que comentábamos antes, ahí los sindicatos, al principio Comisiones sobre el PSOE, ¿eh? Porque UGT, como ganó el PSOE las elecciones en el 82, UGT es el partido hermano el sindicato hermano del Partido Socialista, son miembros de la misma familia política, y la UGT cuando gobierna el PSOE le cuesta mucho movilizarse, porque tiene otra estrategia, que es legítima, pero bueno, es así. Entonces, en el 82 al principio UGT no se movilizaba, Comisiones sí, apretaba, luego ya, cortes neoliberales de Felipe González, UGT vio que ahí no había ya otra opción y se sumó la movilización. Y entonces ahí veis todos estos años en morado hasta el 89 de movilización. Y ahí es donde se consiguieron las mayores mejoras. El resto de sindicatos, GGT, CNT, estábamos recién extinguidos, estábamos débiles y aportábamos lo que podíamos. Y ELA todavía tenía un planteamiento más moderado, LAB apenas se había desarrollado. Y la CIGA estaba dividida también entre dos sindicatos, pero bueno, la CIGA también apretaba ahí. Y se consiguieron un montón de muchísimas mejoras. Acuerdos tras la huelga general del 14D del 88. A partir de ahí, en 1990, UGT y Comisiones dicen no nos vamos a movilizar más. En el ámbito general, en los convenios sí, pero huelgas generales y tal, nada, solo para defendernos. ¿Y qué pasa? Pues línea descendente. Desde el 90 hasta el 2001. Y ahí vienen recortes, formas laborales precarizadoras, se hacen buenas generales en plan testimoniales defensivas, pero seguimos hacia abajo. Luego, hay una cosa también que decir, que es curiosa, y es que no, la mayoría de las mejoras vienen en el ámbito general vienen de la lucha, pero hay unas mejoras que no. Por ejemplo, en salud laboral, la ley de prevención de riesgos laborales del año 95 no viene de la presión sindical, porque los sindicatos y las personas trabajadoras en los 90 no dábamos mucha importancia a la salud laboral. Entonces esto vino por una armonización de la legislación europea, que nos ha venido fenomenal, pero que no ha sido fruto de la lucha sindical. Luego es verdad que los empresarios, luego lo veremos, en España los empresarios tienen una larga tradición de no cumplir la ley, aparte de no pagar impuestos y de ser muy conservadores, es de no cumplir la ley. Entonces la ley de prevención de riesgos laborales es una buena ley, pero si no hay una fuerza sindical que obliga a que se cumplen las empresas, pues los empresarios no la cumplen. Entonces, bueno, tenemos una buena ley, pero con poca fuerza sindical para que se cumpla. Luego, seguimos ahí hasta bueno, en el acuerdo de 1997 hay una derrota ideológica gordísima, que Comisiones UGT aceptaron la tesis de la derecha y de la patronal, que para reducir el nivel de paro había que aumentar la precariedad, que son las tesis de la derecha toda la vida, hasta el año 97 Comisiones UGT se opusieron y ahí lo aceptaron. Bueno, eso ha sido una ruina desde entonces.
ahora parece que rectifican y que vuelven a entender que no es así, pero bueno, eso hay que... A veces no les gusta que se les recuerde, pero es que esas zonas para hacer sangre, es que no pasa nada, que todos nos equivocamos, y si ha habido un problema sindical en la que Comisiones y UGT han cometido un error, pues hay que decirlo para que no lo vuelvan a hacer. O por lo menos para que quede claro, que todo el mundo pueda valorarlo y todo el mundo se exprese, porque si no... Los recortes de... luego hubo una fase, ya con... Claro, durante el gobierno del PP, de José María Aznar, cuando la guerra de Irak y todo eso, igual recordáis, en el año 2002 hicieron unos recortes al desempleo bestiales. Y ahí Comisiones UGT y el resto de sindicatos detrás apoyando a todos, hicimos una huelga general que fue, tuvo un seguimiento altísimo. Y por primera vez desde el año 1990, Comisiones UGT le dijeron al gobierno: o retiras estas medidas o seguimos movilizándonos. Y la huelga general fue el 20J del 2002, 20 de junio. En septiembre convocaron una concentración de ámbito estatal en Madrid, decenas de miles de personas. Y bastó esa concentración, una única concentración. No dijimos, es que estuvimos 2 años luchando, no, una concentración para que el gobierno del PP, José María Aznar, mayoría absoluta, retirara todos los recortes. Por eso ahí se ve la flechita, digamos, la línea que vuelve a subir. Eso se ganó con la huelga y con la continuidad de la movilización. Por eso cuando dicen, es que vosotros os queréis movilizar todo el rato y no tenéis en cuenta la coyuntura política porque la mayoría absoluta, no sé qué, pero ¿qué mayoría absoluta? ¿Qué mayoría absoluta? Más mayoría absoluta que tenía José María Aznar y el PP en el año 2002 no ha habido. Y con la movilización se les obligó a retirar todos los recortes. Entonces yo creo que eso es muy esperanzador, porque eso nos muestra el camino. Luego, cuando entró el gobierno de nuevo del PSOE, de José Luis Rodríguez Zapatero, aquí se volvió a ver mejoras en el ámbito laboral no derivadas de la movilización. Unas sí, por ejemplo, la ley de subcontratación en la construcción, la hizo el gobierno de Zapatero, pero porque en la construcción llevaban 10 años movilizándose para eliminar los niveles de subcontratación, porque eso es un factor de riesgo terrible, para que hubiera delegados provinciales de salud laboral en aquellas empresas que son pequeñas y que si no, no tienen delegado propio, ¿no? Bueno, todo eso lo aprobó Zapatero, pero bueno, fruto de la lucha anterior. Pero hubo otras medidas que no fueron fruto de la lucha obrera y así son las cosas. Toda la legislación de dependencia, eso no se reivindicaba como prioridad, ¿no? O sea, que es verdad que el movimiento obrero sí que consiguió que se aprobaran las pensiones no contributivas, que favorecen, que benefician sobre todo a las mujeres que trabajan gratis en casa y cuando llegan a la edad de jubilación no tienen ni nada, ¿no? Pues pensiones no contributivas se consiguió por la huelga del 14D, pero más allá de eso, poca cosa. La ley de dependencia fue fruto, digamos, de la iniciativa del gobierno. La legislación de conciliación también, ojalá los sindicatos de clase, incluida la CGT, hubiéramos defendido más la necesidad de las medidas de conciliación. Ya me gustaría a mí, pero lo hemos hecho. Y si ha habido avances, pues hay que decirlo, no ha sido gracias a nosotros. Luego, una cosa que puede parecer anecdótica, pero ostras, lo de la ley del tabaco, lo de eliminar, prohibir fumar en los centros de trabajo. Eso no solo no lo hemos defendido los sindicatos, sino que en algunos sindicatos siguen boicoteando esta medida, incluida la CGT. Pero yo creo que eso es un avance en salud laboral importantísimo. Eso es que pasaba antes, que tú entrabas a currar y estabas ahí en una nube de humo, ostras. Pues eso es también que la sociedad es compleja, la dinámica política y social es muy compleja y los sindicatos, pues no, a veces no llegamos a todo. Hubo estas mejoras con el gobierno de Zapatero, pero en cuanto llegó la crisis ya empezaron los recortes y ahí es la línea descendente, ¿no? Y ahí, cuando llegaron los recortes del 2010, ahí empezó una movilización, huelga general del 29S del 2010, huelga general de marzo del 2012, huelga general del 14N del 2012. Y si os fijáis, es el periodo de más movilización impulsada por Comisiones, por UGT, por CGT, por ELA, la CIGA, todo el mundo, y sin embargo, a pesar de tener mucha movilización, los derechos siguen bajando. Porque también hay que tener en cuenta la coyuntura, y aquí el gobierno tenía el apoyo de la Unión Europea, la coordinación internacionalista, sindical, es importantísima, sobre todo a nivel de Europa, y ahí estamos muy atrasados,
Claro, pues igual que antes decíamos, en el País Vasco o en Cataluña puedes hacer un nivel de movilización grande y con eso el gobierno de España no cede. Aquí pasa una cosa parecida. En España podemos hacer todas las cosas que queramos, pero si no es a nivel europeo, la Comisión Europea pues aguanta. Por eso es muy importante la huelga que se hizo, yo creo que es de lo mejor que han hecho comisiones y UGT en los últimos años, la huelga general europea contra las políticas de austeridad neoliberales del 29S del 2010. Yo creo que eso es un antes y un después, porque hubo una general en España, en Portugal, en Italia, en Grecia, que habían hecho no sé cuántas huelgas generales y entonces no podían, pero también se movilizaron ese día, ¿no? Eso es de lo, y eso también marcó un camino de futuro. Después, comisiones y UGT se movilizaron con mucha intensidad entre el 2009 y el 2012, en el 2013 ya empezaron a pactar. Ahí a pactar, es como que les cuesta mantener la movilización. Y cuando analizan sus documentos, es que ellos tienen debates internos. Es que hay un sector de ahí, de ellos, que dicen que movilizarse mucho tiempo nada, que movilizarse lo mínimo y ya todo, y las empresas, la negociación colectiva. Y hay otra parte que no, que entiende que hay que generalizar los conflictos, ¿no? Total, que en el 2012 pararon de movilizarse. En 2013 firmaron acuerdos con poquísimo contenido y entonces conseguimos por primera vez desde el año 82 otros sindicatos liderar la movilización con otros movimientos sociales, las marchas de la dignidad, que en 2013, 2014, 2015. Luego se abrió el paso también con la emergencia del movimiento feminista en esos años, a la huelga general feminista, que es otro hito que ha habido. Yo jamás pensé que iba a haber unos sindicatos ni hacer el PD, pero la Comisión de UGT nunca convocaron una huelga general feminista y la convocaron. O sea que yo creo que eso es un avance muy grande. Y entonces, fijaos, desde el año 2009 hasta el año 2016, movilización muy intensa mantenida en el tiempo y sin apenas frutos. Y yo creo que eso sí dio frutos. Y lo planteo aquí, igual es muy aventurado, pero para vuestra crítica y vuestra valoración. Cuando se ha hecho la reforma laboral del año 2020, nosotras hemos puesto el acento en los incumplimientos, ¿no? Se dijo que se iban a derogar las reformas de Rajoy, de Zapatero, y nos han derogado al completo, y hemos hecho ese análisis, y está bien, porque hay que explicárselo a la gente, que hay que seguir apretando para que se derogue todo, y aún más. Pero yo creo que sin toda esta movilización, desde el año 2009 hasta el 2016, PSOE, Partido Neoliberal, donde los haya, jamás de los jamases hubiera aceptado la reforma laboral que se ha hecho en 2020. No lo hubiera aceptado. Y si lo ha aceptado ha sido porque tiene memoria de lo que ha pasado y no quiere que lo vuelva a pasar. Entonces, a veces la lucha no da frutos en el corto plazo, pero siempre acaba beneficiando. Y esta es un poco la dinámica en el diálogo social. Aquí, como veis, el liderazgo casi siempre ha sido de comisiones y de UGT. Y los demás pues hemos hecho lo que hemos podido. Entre 2013 y 2016 hemos tenido un papel más protagonista, pero generalmente hemos ido como a ruedas de nosotros, ¿no? Se convoca una huelga general, pues nosotros vamos con todos, pero no marcamos los ritmos, no marcamos las reivindicaciones, vamos a ir pues un poquillo detrás. ¿Qué resultados ha tenido el diálogo social en estos 40 años? Pues, ¿os acordáis que decíamos las prioridades en el diálogo social han sido empleo, protección social y reducción de la precariedad? En empleo, ¿qué resultados ha habido? Ni muchos ni pocos. El resultado ha sido nada. Lo primero el empleo, defender el empleo. Esto lo han dicho todos los sindicatos de clase. No hemos conseguido nada porque es una estrategia que está equivocada. Todavía en los 80, cuando lo que reclamábamos era empleo público, pues bueno, pues depende, igual se podía conseguir algo. Pero pretender que dando dinero a los empresarios, que es lo que se hace ahora, los empresarios van a contratar a la gente, no ha funcionado nunca. Y con los empresarios en España, con esa mentalidad que tienen muy especulativa, poco productiva, pues menos aún. Entonces, claro, yo creo que eso deberíamos cambiar. No tiene sentido seguir pidiendo dinero de todos y todas para que los empresarios se forren y creen poquísimo empleo. Es que no ha funcionado. Entonces, el paro siempre ha sido, digamos, las políticas sindicales no tienen efecto en el paro. El paro ha subido y ha bajado en función de la coyuntura económica. Cuando ha habido fase expansiva, pues más empleo. Cuando ha habido fase de contracción, menos empleo. Ya está. Un poco más. Otra cosa es que reclamáramos empleo público en cantidad suficiente. Pues entonces sí. Pero igual también lo que tenemos que reclamar más es que todo el mundo tenga los mínimos garantizados para vivir. Y si tiene empleo, fenomenal. Y si no tiene empleo, pues ¿qué se debe hacer? Porque nunca.
trabajar gratis, pero no podían ir a trabajar. Tenían muchos problemas para trabajar las empresas cobrando y había una migración muy grande. Entonces, claro, sí, ahí, claro. Pero ni siquiera con la dictadura fascista hubo empleo para todos. Pues ahora menos. Entonces, en esto, pues muy mal resultado. En cuanto a protección social, ahí sí. Ahí yo creo que los sindicatos de clase pueden levantar la cabeza, incluido comisiones UGT, y decir que han tenido una contribución importante al desarrollo del estado del bienestar. Pensiones no contributivas, rentas mínimas de inserción, parar los recortes de las pensiones, y luego todos los fondos de la reconversión industrial para que fuera de forma no traumática, que si os interesa el tema de la reconversión industrial, lo abordamos. Y en cuanto a precariedad, muy pocos resultados también, muy pocos. Lo de la precariedad tiene un poco de trampa, porque claro, el gobierno actual y todos los anteriores identifican la precariedad solo con los contratos temporales. Entonces dicen, no, venga, a ver, el porcentaje de temporales. Pero eso es una trampa, porque es verdad que los contratos temporales son precarios, pero la precariedad es una situación de indefensión en la que no puedes abrir la boca porque te vas a la calle y no puedes renovar ningún derecho. Y entonces estás a lo que dice el señorito. Y arriesgas tu vida, te fastidias la salud. ¿Qué os voy a contar, no? Bueno, eso es la precariedad. Y la precariedad es contrato temporal, son contratos a tiempo parcial, porque casi que es peor que el temporal, porque no tienes tan pocas horas que no te dan ni para salir adelante, y encima el jefe te puede decir, si te portas bien te doy más horas, si te portas mal te doy menos. Eso es una cosa que debería ser una prioridad acabar con eso. Porque eso es como antes que te den la plaza del pueblo que te doy contrato para un día, para esto que es. Estos contratos a tiempo parcial no deseados. Y luego también, aunque tú tengas un contrato indefinido, si tú no tienes unas garantías organizativas, sindicales, para defender tus derechos, estás en precario. Tú puedes tener el mejor contrato del mundo, y el mejor salario incluso, pero como de tu jefe dependa que te mande a trabajar a cualquier punto de España, si no haces lo que te dice, ahí ¿de qué te sirven los derechos? Si te dicen, si no es mi derecho, sí, fenomenal, pero mañana te vas a currar a Vigo y pasado a Cádiz. ¡Ostras! Nada, no te preocupes, te renuncio. Bueno, todo eso es precariedad. Y si hacemos un análisis global, simplemente sumando entre porcentaje de contratos temporales y porcentaje de contratos a tiempo parcial, está entre el 30 y el 50, entre el 40%. Prácticamente desde la reforma del 84 hasta hoy. Eso no se ha modificado. Ahora, con la nueva ley que han hecho el gobierno, es una ley positiva, las cosas como son, pero es insuficiente. Claro, se reducen los contratos temporales, pero de los contratos de tiempo parcial no dicen nada, porque lo que van a hacer va a ser sustituir los contratos temporales por los de tiempo parcial, que yo entiendo que son más dañinos. Entonces, bueno, entonces en precariedad, malamente también. Y en cuanto a la solidaridad con las paradas jubiladas y precarias, esto es una cosa que usa mucho la derecha. Yo creo que a veces desde el sindicalismo más radical caemos un poco también nosotros, y es decir, que los sindicatos mayoritarios solo se movilizan para sus clientelas y no miran por todas y tal. Que a veces es verdad en el ámbito local, ¿eh? O sea, que en las empresas hay muchas redes clientelares, meter a los hijos, a los familiares, ascensos, traslados, lo conocemos bien. Pero en el ámbito general, las movilizaciones de los sindicatos de clase han sido de solidaridad, de clase, fundamentalmente con los colectivos más vulnerables, que son los menos sindicalizados, que son las paradas, las mujeres jubiladas sin pensión contributiva, la juventud, cuando Felipe González intentó aprobar un contrato basura en el que no cobrabas el salario de convenio sino un salario mínimo, todo eso ha sido respondido por las generales. También tenemos en nuestro debe varias derrotas ideológicas, fundamentalmente, bueno, de las subvenciones a las empresas privadas para que creen empleo, ya lo hemos comentado, eso es terrible, porque eso está en el discurso de comisiones UGT hoy, ¿eh? Le llaman políticas activas de empleo. Claro, ostras, no se os ocurre otra cosa. O sea, en vez de darle todo el dinero que le damos a los empresarios, que luego encima no se traduce en empleo, ¿no será mejor para crear empleo público y además, si puede ser, para crear empleo público que genere un beneficio social? Pero no, eso parece que es demasiado. Y esto es una cosa súper reformista, ¿eh? Esto no es de expropiar a Amancio Ortega, que también estaría bien. Esto es una cosa súper moderada. Pues nada, eso lo hemos abandonado. Y luego las políticas activas, sobre las políticas activas de empleo hay otra cuestión ideológica que yo os planteo también. Afortunadamente la CGT nunca hemos entrado en los cursos de formación, porque es verdad que es una fuente de corrupción y de red
de corrupción, de financiación irregular y de redes clientelares. Pero yo creo que hay un problema ideológico ahí también, y es porque tenemos que dedicar, porque tienen que dedicarse los sindicatos a dar cursos de formación, porque tenemos que presionar para que los sindicatos hagan cursos de formación profesional, de reciclaje y todo eso, ¿no? Nosotros tenemos que reclamar que todo el mundo tenga ingresos mínimos y que si los empresarios quieren hacerse ricos con nuestro trabajo, que asuman la formación, y si no, pues no pasa nada. Pero nosotros preocuparnos por... Y yo creo que los sindicatos lo usan para hacer redes clientelares, porque así llegan a los colectivos de parados, que es muy difícil llegar, pues con eso tú los tienes ahí ya más próximos y entrar en tu zona de influencia. Y lo que nos hemos dejado por el camino, que estaría bien recuperarlo, y ahí la CGT por un papel muy importante, son cuestiones fundamentales, como el despido libre, acabar con el despido libre, que es técnicamente sencillísimo, ¿eh? Es que cuando el despido sea improcedente, sea la persona trabajadora la que elija sin readmisión o indemnización. Eso se consiguió durante 4 meses en el año 76 y no pasó nada, no se hundió el mundo, se podía conseguir. Eso se reivindicaba en los 80 y se dejó. Bueno, política industrial. Igual que aquí en la CGT de Cataluña sabéis más que yo, porque aquí recientemente ha habido unos acuerdos de política industrial. Yo solo lo he mirado por encima y creo que tienen poco contenido y han sido poco efectivos. Igual de decir, no, ha sido tal, y yo aprendo y os lo agradecería, fenomenal, ha sido un apunto. Pero en el ámbito, por ejemplo, autonómico andaluz y en el ámbito general, la política industrial no ha tenido apenas efecto ni siquiera en Asturias, con ingentes fondos de reindustrialización. No funciona. Y yo creo que tenemos una asignatura pendiente, implicarnos en la gestión de la política industrial y sobre todo en la política económica. Que los sindicatos digamos qué política económica se tiene que aplicar. Que no solo tenemos que votar cada 4 años para que el gobierno luego haga lo que le dé la gana, poder influir en la política económica. Esto que parece así muy de locos está en la Constitución. O sea que si hay voluntad, se podría hacer fácilmente. Y por último también una reforma fiscal progresiva. Esto sobre todo lo ha reivindicado él. Él lo enfoca como justicia fiscal. Sabéis que el estado de bienestar se basa en los impuestos progresivos, es decir, que el que más tiene paga porcentualmente más, y el sistema en España pues está así. Pagamos más los trabajadores que los empresarios. Entonces, bueno, pues eso no lo hemos tenido como prioridad, pero debería ser una prioridad sindical. Porque ¿de qué te sirve? ¿De qué nos sirve conseguir una mejora salarial, una mejora de condiciones de trabajo si luego los empresarios se lo llevan crudo a la hora de financiar los servicios sociales, ¿no? Bueno, pues si vemos esta trayectoria, ¿qué podríamos aportar nosotros como CGT en el futuro diálogo social? El diálogo social, insisto que tenemos mala prensa, porque claro, para condiciones de UGT el diálogo social casi siempre es hacer reuniones de negociación sin presión. Sabéis perfectamente que si tú negocias sin presión, pues vas hacia abajo. Nosotros deberíamos intentar que el diálogo social combinara la movilización mantenida en el tiempo con la negociación, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos cosas importantes que nos jugamos, porque si no, en las empresas luego lo tenemos muy complicado. Por ejemplo, acabar con el despido libre. En un convenio colectivo hay empresas que lo tienen y se acaba con el despido libre y se recoge en el convenio que en caso de despido improcedente la persona trabajadora elige si se le readmite o si se cobra la indemnización. Pero claro, eso vale para las empresas donde hay mucha fuerza sindical. Precisamente los sectores más precarios son precarios porque no tienen fuerza sindical. Necesitamos una ley general que impida el despido libre. Necesitamos también medidas que garanticen los derechos sindicales en las pymes, para hacer elecciones sindicales y para hacer acción sindical. Porque si no, pues sabéis que pasa en muchos sitios. Cuando abres la boca, te vas a la calle. Bueno, sobre todo en las pymes, pues eso necesita una protección general. Reducir la precariedad, ya lo hemos comentado, y luego impedir la centralización de la negociación colectiva. Y esto, con esto podríamos conectar con el ADAB y la CIGA, porque eso les preocupa a ellos mucho con razón. Porque Comisiones UGT, y a ver, esto entiendo yo, es legítimo también. O sea, cada uno es fuerte en unos ámbitos y ellos intentan que el modelo se amolde a donde ellos son fuertes. ¿Dónde son fuertes ellos? En la representación de toda España. Entonces ellos quieren que los convenios sean estatales y centrales porque tienen la mayoría. Lo que nos interesa es que en un territorio, en un sector, en una empresa, haya mayoría alternativa. Entonces, nosotros tenemos que estar muy al loro de que no aprovechen ahora la buena relación que hay entre el gobierno y los sindicatos mayoritarios para que hagan una reforma que nos entre fuera, porque es antidemocrática. Un par de detalles de lo de esto de la patronal,
aparte de que defienden posiciones antidemocráticas, cuando se implantó el IRPF del Estado de Bienestar en los años 70, salió la patronal, la COE, diciendo que eso era terrorismo de Estado. Recientemente, cuando no sé si habéis oído, cuando se ha hablado de mantener unos impuestos a las eléctricas durante tiempo, no sé qué tal y cual, la patronal lo ha identificado con políticas nazis. Es que están, en una posición muy especial. No defiende, porque hay empresarios productivos, digamos, que aportan algo, porque innovan, porque organizan la producción mejor, o porque aportan algo. Esa es la, digamos, los empresarios productivos que existen. Pero la COE no representa a esos empresarios, la COE representa a los empresarios improductivos, los que se apropian del trabajo de los demás, los que no hacen nada, más que pillar la riqueza que producimos otros. Y entonces, claro, se produce la paradoja de que la COE defiende a los empresarios, digamos, piratas que se dedican a pillar subvenciones, a rebajar las condiciones laborales para ganar y tal, ¿no? Y a los empresarios productivos, ¿quién los defiende? Pues muchas veces comisiones y UGT. Y tiene parte de lógica, porque en su mentalidad pues dicen, bueno, pues nosotros nos apoyamos con los empresarios productivos, con los que es más fácil que se reconozcan los derechos laborales. Pero claro, si comisiones y UGT defienden en parte a los trabajadores y en parte a los empresarios productivos, está un poco desequilibrado, ¿no? ¿Quién defiende, tira del lado de las personas trabajadoras? Pues nos toca a nosotros. Por eso es tan importante coordinarnos a nivel de todo el país, o quien sea, para tirar en el diálogo social, porque si no el diálogo social está muy desequilibrado. Igual con otros empresarios sería, pero es que estos empresarios no son españoles, y eso no es la tradición, eso no cambia, porque los empresarios, si os fijáis, en toda la negociación, en todo el diálogo social, nunca piden medidas para garantizar la financiación, para innovar, para mejorar la producción. ¿Qué va? Ellos siempre piden despido más barato, más poder para fastidiarte la vida y poder cambiarte el horario, la jornada, las funciones, todo eso. Porque son improductivos, porque no saben hacer nada. Porque si no, pedirían medidas para fomentar la participación de las personas trabajadoras en la organización de la producción, porque es de ahí de donde salen las mejoras, pero bueno, eso es el anticristo. El sindicalismo de clase, aparte de incorporar el feminismo, obviamente tiene que incorporar también otro montón de luchas, porque nosotros no llegamos, ni nosotros no llegamos a todos lados. Lo planteó Pepe ayer, efectivamente, pues tiene que estar vinculado con el sindical de yogates, con los tratados antidesahucios, con el antifascismo, con la ocupación, con todas las luchas sociales que buscan un mundo mejor. Porque en el fondo lo que nosotras queremos no es un sindicalismo para mejorar solo las condiciones laborales, es para cambiarlo todo. Y ese es el reto que tenemos. Estamos en una situación, yo creo que mejor que nunca, desde el punto de vista de fuerza organizativa, de iniciativas sindicales, de CGT. Lo que pasa es que estamos en una coyuntura complicada. Entonces, bueno, yo aquí por eso os quería comentar esto, porque no muchas veces se hace el análisis de dónde venimos, a dónde vamos, en el ámbito sindical, y tenemos aquí unas cuestiones que podemos abordar. CGT, si no queréis llamar el diálogo social porque suena fatal, pues lo llamamos de otra forma, pero digamos en la lucha general, ¿qué objetivos a corto y medio plazo tenemos? ¿Qué reivindicaciones podemos elaborar? ¿Qué estrategia? Decía la compañera Maribel que igual la estrategia de nuestra relación social es en las bocas de la familia, pues en el diálogo social, pues igual que están Pepe Álvarez y Inés Sordo ahí y tal, pues igual cuando vamos nosotras ahí tenemos que ser las locas de la familia, pues igual esa es la estrategia, que no sepan lo que vamos a hacer, que no sepan cómo se la vamos a ligar al día siguiente y al mes siguiente, que seamos imprevisibles. La teoría completa, igual es una cuestión estratégica. ¿Cómo elaboramos las alianzas con otros sindicatos? Con ERA, con LAC, con la CIGA, con la Taula Sindical de Cataluña. ¿Qué relación tenemos que tener con comisiones y UGT? Y luego una cosa que también, ¿cómo medimos los avances? ¿En qué nos centramos? ¿En reducir los contratos a tiempo parcial? ¿En reducir la pobreza, los niveles de pobreza, en aumentar la protección social, la tasa de actividad laboral femenina? Pues son debates de ver hacia dónde vamos. Entonces, nada, callo ya que no demasiado. Muchas gracias y espero que esto es una invitación al debate, y me gustaría escuchar vuestras opiniones, a ver qué es lo que nos estáis de acuerdo con.